Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este espacio de la televisión donde hablamos de economía, pero fundamentalmente de emprendimiento. Permítanos empezar con nuestros titulares. En el programa de hoy conocemos una sólida industria que contribuye al crecimiento del país. El testimonio de un emprendedor llega desde la ciudad de El Alto. En el sector Econociendo, le proponemos otro término que nos ayudará a comprender y conocer más sobre economía. Y como todos los viernes, en el sector Sin Ir Más Lejos, conocemos un nuevo destino turístico que es digno de ser visitado. Quédese con nosotros porque enseguida le contamos los detalles. Amigos, gracias por estar con nosotros. Estamos concluyendo la semana, hoy es viernes por supuesto, y queda la sensación de estar empezando en realidad un nuevo mes, octubre, ya en la casi en la recta final de lo que es esta gestión 2013 y los desafíos próximos, por ejemplo, que va a suponer el 2014 un año definitivamente distinto por todo lo que va a acontecer y significar, por lo menos para nosotros en nuestro contexto. Y claro, en materia económica y en materia de producción audiovisual también, ya empezamos nosotros a proyectar lo que será el próximo año en materia de producción de Zona Real, de este programa, de Mirada Profunda también. En fin, las proyecciones también ya empiezan a sentirse cercanas en relación a la idea que tenemos, que tendría que ser el hecho de dar los siguientes pasos hacia adelante. Permítame, sin embargo, como siempre lo hacemos, empezar el programa haciendo alusión a los espacios característicos. Y uno de ellos, por lo menos en este último tiempo, es Comunidad de Éxito. Un espacio donde fundamentalmente el testimonio de un emprendedor nos permite conocer una historia de emprendimiento, claro está, cuyo común denominador ha sido el apoyo de una entidad financiera que en su momento confió en la idea fundamentalmente, yendo más allá de la típica exigencia de que se deben tener garantías reales, como por ejemplo una casa, un automóvil, en fin. La idea fundamentalmente sirvió para tener un capital de arranque y hoy se ha demostrado que esa lógica financiera, que puede ser en muchos casos distinta, sí funciona. Hemos comenzado con pequeños trabajos, como hacer calzado. Hemos comenzado haciendo calzados artesanalmente. Mi nombre es Luis Miranda Paz. Yo me dedico, mejor dicho, el nombre de mi empresa es Melvis. Actualmente hacemos calzado también, pero más nos dedicamos en lo que es en la fabricación de plantas, en PVC y en goma o en caucho también. Antes no conocía este fondo de la comunidad, es mediante un amigo que tengo en Cochabamba, don Juan Ponce, empresario,
Él me recomendó. En primer lugar, me prestaron un monto de elevado de $25,000. Ya entonces, eso es destinado para compra de máquina. Y ya es un poco más seguro mi trabajo ya. Compré una máquina industrial, entonces ya me siento más seguro de lo que estoy haciendo. Antes hacía con pequeñas máquinas y siguen trabajando, pero con esto me siento más seguro. Y tengo, digamos, objetivos más grandes para fabricar muchas cosas más. Ojalá en el futuro me den más montos, porque necesitamos más montos para comprar otras máquinas más modernas. Y así también tienen buena producción y mayores ganancias también. Vayan a visitar al fondo de la comunidad para que vean cómo es el crédito allá, ¿no? Cómo puedes obtener créditos altos también. Porque en otros bancos no te prestan montos altos y en fondo de la comunidad te facilitan ese monto. Y cuando tienes un monto elevado puedes hacer muchas cosas, puedes comprar mejores máquinas, puedes tener muchas cosas para facilitar. Entonces yo les invito para que vayan al fondo de la comunidad, que solicite un préstamo. Yo sé que les va a ir bien. Regresamos de la ciudad del Alto a la ciudad de Cochabamba, porque en Cochabamba también tenemos industria, por supuesto. A veces nos sentimos un poco relegados, pero hay que también reconocer lo que existe en nuestra ciudad. Y a propósito de eso, usted va a conocer en la nota que viene a continuación, un reportaje, una industria que contribuye al desarrollo del país de una manera muy destacada, porque el producto es de mucha calidad y esa presentación, esa esencia ha hecho, por ejemplo, que los productos lleguen más allá, primero de nuestra ciudad, luego, inclusive más allá de nuestras fronteras. En algún caso, son productos de exportación. Estamos hablando de Inserpaz. Le invito a ver los detalles en relación a esta interesante nota. Hace 35 años nace Inserpaz, un emprendimiento familiar enfocado en la fabricación de cerámica, que por generaciones deja en manos de profesionales el crecimiento de esta empresa y de cada uno de los trabajadores que la componen. Naciendo en Viacha de la ciudad de La Paz, esta empresa cuenta con casas matrices distribuidas en 7 departamentos de nuestro país, además de comercializar sus productos en todo el territorio nacional. Este crecimiento se debe a la calidad de productos que fabrica Inserpaz, avalados bajo los parámetros de la ISO. Inserpaz nació a consecuencia de, bueno, mis padres eran importadores, no tienen un negocio bastante amplio, bien conocido en la ciudad de La Paz, y ellos importaban productos de ferretería de diferentes países, ¿no? De Japón, de China, de Europa, de Estados Unidos, Brasil. En esa época yo estaba construyendo, ¿no?, mi casa, y mi hermano me visitó, ¿no?, y me decía que había algún producto que podían ellos buscar en la feria de Brasil. Entonces yo, en el momento como estaba construyendo, entonces yo vi que era escaso el material de ladrillo, ¿no? Entonces yo les recomendé que averiguara el asunto de ladrillo, ¿no?, allá en la feria. A la vuelta me comenta de que era un negocio bastante interesante, era materia prima natural, no había que hacer muchas cosas, sino más que todo tener la maquinaria adecuada como para hacer la fabricación de ladrillos. De esa manera, entonces empezamos a hacer un proyecto con él, ¿no? Mis hermanos mayores, los hermanos mayores, y preparamos un proyecto para presentar a mi papá, que era el ejecutivo principal entonces, ¿no?, de la importadora. Con capacitaciones permanentes al personal de esta empresa, solo se pueden esperar buenos resultados. Y es que en Cochabamba, la fábrica de Inserpaz cuenta con más de 200 trabajadores que producen diversos productos segmentados en diferentes líneas. Producimos varios tipos de productos, varias líneas, aproximadamente 5 líneas entre los productos de la línea clásica y tabiquería, los productos vistos en la línea 18 huecos, 21 huecos. Tenemos la línea refractarios en una de nuestras plantas igual, que es para hornos, churrasqueros,
la línea Deco es un nuevo inicio de la innovación de productos. El personal de Inserpaz tiene la seguridad de ser competitivo en el área de la cerámica y llevar en alto el nombre de esta empresa. Es grato trabajar acá porque contamos con un personal altamente comprometido con el trabajo. O sea, pueden requerir cualquier tipo de producto y lo podemos realizar. Pero las aspiraciones de la familia Inserpaz son grandes, ya que se tienen proyectos en la creación de nuevos productos y nuevas tecnologías. Para ello, capacitan a su personal dentro y fuera de Bolivia. Cada año hay nuevas innovaciones, tanto en productos, en tecnologías, en nuevos proyectos, no solamente en una de nuestras plantas, como en este caso es Inserco, sino en todas a nivel nacional, y actualmente estamos incursionando a nivel del extranjero. Es un orgullo ver el crecimiento, no solamente de la empresa, sino también de nuestros mismos funcionarios, como le decía, el desarrollo de ellos, desde que empezaron como operadores algunos de ellos y actualmente están en cargos ya de jefaturas, cargos administrativos, asimismo el apoyar en las capacitaciones hacia ellos mismos con los viajes al interior a nuestras plantas de que tenemos a nivel nacional y también al exterior. Siempre hacemos viajes en grupos conformados al exterior con nuestros mismos operativos, que eso apoya el crecimiento tanto de ellos a nivel profesional y también en nuestra industria. Teniendo como materia prima la arcilla y el agua, el proceso de elaboración de las cerámicas se presenta de la siguiente manera. Primero se prepara la materia prima, segundo, se moldea la misma, tercero, pasa por el proceso de cocción y por último, se selecciona el producto. Generando empleo a más de 250 personas, Inserpaz ofrece a sus clientes calidad a un buen precio. Indudablemente se trata de una experiencia muy interesante. Inserpaz ha estado creciendo. Usted escuchaba bien en el reportaje que escuchábamos, una iniciativa que nace en La Paz, posteriormente se constituye y se consolida en Cochabamba y luego, claro, la historia también la conoce, se expande a ciudades como Santa Cruz y algunas otras más del interior del país. Escuchábamos, por ejemplo, que ahora Tarija también se muestra como un mercado interesante para Inserpaz, además, e insisto en lo que les había dado como dato inicial, también los productos en algún caso alcanzan mercados del exterior del país. Importante, no cabe duda alguna. Agradecer como siempre, por supuesto, la gentileza que tienen de abrirnos las puertas y permitir conocer de cerca lo que se está haciendo en materia de industria, en materia económica, en el departamento, en Bolivia fundamentalmente, y desearles el éxito que creo se merece todo el conjunto de gente que día a día le pone el interés y el esfuerzo, que normalmente son la fórmula simple y real para alcanzar el éxito en los emprendimientos. Permítame ahora hacer un paréntesis, una pausa. Quiero invitarle, sin embargo, a que no se vaya. Hoy es viernes y tenemos una agenda cultural para poner a su consideración. Además, un destino turístico que es un verdadero ícono contemporáneo en nuestra ciudad. Aguárdenos, por favor, unos instantes. Ya estamos de regreso. Hay algo en ellos que los hace únicos. Algo que tocó los corazones de todo el mundo. Que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos. Líderes.
inspiración de futuras generaciones. Extraordinarios. Rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco. Hasta que la idea triunfa. Promac. I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Hoy es viernes, les había adelantado. En minutos nada más tenemos el contacto habitual con nuestra compañera de trabajo y directora de noticias, Joana Mollinedo. Pero tenemos también que presentarle otro tema que es habitual, un sector que es habitual. Econociendo, un juego de palabras, le digo de manera insistente, porque creo también que este pequeño detalle, este pequeño espacio nos puede ayudar a comprender mejor la economía a partir de la correcta interpretación de las palabras que la componen. Warrant es un contrato o instrumento financiero que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado en una fecha futura, también determinada, a cambio de una prima. Y ese era el término económico correspondiente a esta jornada de viernes. A consideración, por supuesto, para que de manera conjunta vayamos conociendo de manera más pertinente y cabal lo que es la economía. Ahora pasamos a lo que les había adelantado. Estoy seguro que usted ya ha adquirido el hábito de que de manera permanente le podamos sugerir primero una agenda cultural y luego un destino turístico. Por eso ya estamos en contacto con nuestra compañera de trabajo, Joana Mollinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. También a toda la gente que nos ve. Estamos nuevamente en Sin Ir Más Lejos, Cultura y Turismo también. Cuénteme, ¿qué actividades deberíamos considerar para este fin de semana? Este fin de semana comienza desde hoy, porque hoy es el último día de los coros infantiles que se desarrollan en el Teatro José María Chá. Estos coros infantiles se desarrollaron desde el martes, pero hoy usted puede asistir porque es el último día, a las 19:30 horas. Todo lo recaudado estará en beneficio de las aldeas infantiles SOS. Pero este fin de semana iniciamos con una nueva secuencia de teatro desde el Teatro Hecho a Mano. Este teatro es denominado Tengo que Ganar, bajo la dirección y puesta en escena de Bernardo Frank Müller. Será desarrollado desde este 5 de octubre hasta el 20 de octubre. Los fines de semana de teatro desde las 8 de la noche. Qué bien, realmente interesante. Actividades culturales, artísticas, a tomarlas en cuenta, por supuesto. Y no podemos terminar este espacio sin antes preguntarle y estar seguro que vamos a tener una respuesta en positivo. ¿Cuál es el destino turístico que hoy nos ha preparado? Sin ir más lejos, va a un lugar turístico muy conocido a nivel nacional y también internacional. Estamos hablando del Cristo de la Concordia, uno de los lugares más hermosos para visitar en Cochabamba. Me invito a ver el siguiente reportaje. Sin ir más lejos, nos encontramos en el Cristo de la Concordia, uno de los atractivos turísticos más representativos del departamento de Cochabamba. Con unos 34,20 metros de altura, este Cristo de la Concordia nos demuestra la gran magnificencia que demuestra a toda la población cochabambina. Posado en un pedestal de 6,20 metros, este gran
Esta gran escultura nos demuestra un total de 40,44 metros de altura. ¡Es increíble! Partiendo una nueva aventura, tuvimos la dicha de recorrer los caminos que nos llevaron a los pies del maravilloso Cristo de la Concordia, viendo paisajes totalmente encantadores. Cristo de la Concordia, amigos, fue construido y esculpido el año 1989, un 12 de julio, y fue concluida esta obra el 20 de noviembre de 1994, dándonos a nosotros el primer lugar en las estatuas de Cristo más grande de Latinoamérica. Con un impresionante panorama desde el Cerro de San Pedro, se puede visibilizar pequeñas casas e inmensos edificios que forman parte de nuestra linda Llajta. A una altura de 2.400 a 2.950 metros sobre el nivel del mar, el Cristo de la Concordia en septiembre del año 2012 es considerado como el Patrimonio Cultural de Cochabamba por la Asamblea Legislativa Departamental, convirtiéndose en el Cristo más grande del hemisferio sur. Es una experiencia realmente increíble. Ustedes pueden subir de diferentes maneras. Pueden hacerlo con el teleférico, pueden hacerlo también por el camino empedrado en una movilidad, puede ser un taxi o también un transporte privado. O si gustan, si son más aventureros y deportistas, pueden subir las 1500 gradas, pero de aseguro que al día siguiente se quedarán con una macurca terrible. Amigos, yo me quedo en el Cristo de la Concordia. Desde el Cerro de San Pedro veré a toda Cochabamba y de aseguro ustedes cuando vengan a este lugar quedarán tan fascinados como yo. Una vez conocido este increíble lugar, podemos decir que todo lo que sube tiene que bajar. Y en la oportunidad también contamos con la presencia de Franz, un compañero de aventura que junto a Joana y mi persona quedamos tan maravillados y con muchas ganas de conocer los diversos atractivos turísticos de nuestra hermosa tierra. Nosotros nos despedimos, invitándolos a conocer el majestuoso Cristo de la Concordia. Muchos tuvieron la oportunidad de visitar en su momento el Cristo de la Concordia porque el paisaje que se ve desde esa altura es impresionante. Se puede ver toda Cochabamba desde el Cristo de la Concordia, un lugar definitivamente ya icónico en el turismo de Cochabamba. No cabe duda, un ícono, un emblema cochabambino, un emblema regional con todo lo que implica. Escuchábamos, por ejemplo, en esa bonita nota que hacían, que hay un referente, claro, es la imagen más alta en términos de presencia de esas características, por ejemplo, en la región, ¿no es cierto? O sea, realmente muy interesante. Joana, gracias de verdad por su participación. Está bien, Cristian, hasta el siguiente viernes con Sin Ir Más Lejos. Amigos, hemos cumplido, por supuesto, Sin Ir Más Lejos, siempre presente en viernes. Amigos, queremos agradecerle, como siempre, la gentileza que tienen de seguirnos de manera habitual. La invitación está hecha, por supuesto, como siempre, para que usted nos pueda seguir a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestro sitio oficial, www.zonarealbolivia.com. Un apunte especial, considere la posibilidad, por favor, de seguirnos mañana, por ejemplo, en la Semana de Zona Real. Usted va a tener una especie de resumen, lo más destacado, en verdad, de lo que es Mirada Profunda, Periodismo de Investigación y Emprender, donde la economía y el emprendimiento son realmente los ejes centrales de ese programa. Como siempre, han sido muy amables. Muy buenas tardes. Permiso.